si quiere hacer una crónica, compañero, para acá, para YouTube, de este y cielo. Estamos presenciando un arcoíris espectacular. Un fenómeno climático. Vamos a acompañar con el tema central del película El Mago de Oz. Los vecinos de Araújo rescatan permanentemente tiempos que ya no están, como los relacionados al almacén de la familia Inela, almacén de ramos generales que funcionó hasta la década de 1975. En ese gran curvón
funcionó una suerte de estación de venta de naftas y combustibles. También allí se hacía el acopio de lanas, cerdas, cueros. Todo lo que producían los chacareros de esta zona se comercializaba en este almacén. Ya no está ese gran movimiento que los mantenía lo suficientemente ocupados a hombres y mujeres de esta comunidad. A la escuela llegaron a concurrir 100 alumnos, hoy apenas llegan a 20, desnudando una triste realidad. La mayoría de los jóvenes buscan nuevos horizontes, de hecho ya no viven por estos campos. Algunos nostalgiosos recuerdan tiempos donde la producción era diversa. Hoy estos campos están literalmente tapizados por la forestación. Junto a Sergio Hornos, en Uruguay por Dentro, los invitamos a conocer Pueblo Araújo. Y tranquilo, no sé, sí, es tranquilo, ¿no? La tranquilidad barba ahí, pero ya te digo, no hay el cómo rebuscarse, ¿no? No hay laburo. Hay que irse por ahí, o lo que hay es muy poco lo que hay. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 54. ¿Vive solo? Vivo solo. ¿Y sí. A qué se dedica? Y yo, mira, yo hago esta quintita acá, así, y después tengo unas 20 ovejas. Y ahí me rebusco porque, bueno, carne de un cordero, vendo la lana, y ahí me voy manejando. ¿Comida no falta? No sobra mucho, pero nos falta un poco, ¿no? Ahora, hay que salir así, hacer una changa por ahí, sí. ¿Y para qué lado va? Y yo a veces voy para el lado de Paysandú, a veces voy por donde está una hermana Santa Quilla, por ahí, que a veces hago una changa así, si no, un hermano que trabaja en la construcción, ahí en Paysandú, y hay unos días, pero ya no, digo, ya tengo pensando acá que tengo que volver, ¿no? ¿Usted nació acá? Nacido acá, sí. Todo. ¿Y qué recuerda de niño? ¿Era mejor que ahora? ¿Ahora está mejor que antes? Sí, que hay muchas cosas que el adelanto sirve, ¿no? No, el adelanto sirve, pero usándolo bien es todo mejor, ¿no? ¿Ustedes tienen energía eléctrica? Sí, eso sí. ¿Televisión? No, televisión no, yo... ¿Pero radio, digo, no? ¿Alguna familia sí tiene? Ah, televisión, sí, hay cable acá, alguna familia tiene, sí. Pero, digo, ¿no? Cuando entró la electricidad acá, la gente ya se fue, ¿no? Que teníamos la luz y eso, ya. Cuando entró esa comodidad ya no... Ya desapareció el pueblo, había gente, muchísima gente había. ¿Recuerda más o menos cuánta gente llegó a vivir? Estamos hablando de 300 personas, 400 personas. No, capaz que no, tanto no. Pero igual había bastante gente, sí. ¿Y cómo es la vida hoy? Yo, qué sé yo, acá yo me siento tranquilo, qué sé yo. Digo, estoy a gusto, ¿no? Acá. Yo sé que se complica por eso de hacer las changas y eso, que hay que irse, ¿no? Pero no es en... No me iría, me parece que me costaría mucho irme de acá. ¿Y cuando va a la ciudad qué le pasa? ¿No le da ganas de quedarse? No, es lindo unos días, pero y después, y aparte que se hay que de otra manera y se precisa más. Se precisa más, ¿no? Hay que andar con un peso y que gastar y. Ajá. Y sí. Pero no tengo mucho por la ciudad, ¿no? Siempre el campo nomás, me gusta mucho el campo. ¿Y acá cómo son los servicios? ¿Cómo está la caminería? Ah, más o menos bastante mala, ¿no? Está la caminería. Pero, porque qué sé yo, de todo tenemos el agua potable, que es una gran cosa, ¿no? Hay que cargarla, pero igual está, no se paga. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink it deep into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Ahí tiene un surtidor, ¿sí? Sí, hay una surtidora ahí. Y ahí van y se surten. Seguro. Y... Sí, sí. Ahora, preferentemente estamos hablando de vecinos adultos o hay mucha gurizada. No, hay chiquillas, familias jóvenes prácticamente. Mayor hay poca gente. Mayores hay, sí, poca gente. Un pueblo que se terminó medio... Y apuro, la gente se fue, ¿no? ¿Y ahora qué, forestal? Ahora la forestal, sí. ¿Y antes qué se plantaba? Y había estancia y siempre se precisaba más gente, ¿no? Ahora esto se hace con máquina, ¿no? Está bien, la tecnología avanza, ¿no? Después tenemos el fenómeno de ahí del almacén de Ramos Generales de Inela, que también fue fuerte, ¿no? Ah, eso fue tremendo, yo era gurí, así, conocí, era tremendo, era eso, no movía mucho. Pero eran otros tiempos, ¿no? Todo. Todo cambia. Todo cambió, ¿eh?
El origen del pueblo, según datos obtenidos en la propia escuela, se remonta a principios de 1900. Vivió una época de esplendor y gran empuje social y comercial. Algunos vestigios revelan rápidamente un extraordinario movimiento productivo, tal cual lo muestra el viejo almacén de Ramos Generales, que fuera propiedad de don Julio Inela. En la explanada principal del comercio aún se mantienen en pie dos surtidores de combustible y un viejo cartel de ANCAP. El lugar fue un referente ineludible en la zona. Allí se generaba gran parte del movimiento social y productivo. Llegaba gente desde Santa Quilda, Palmar de Quebracho, Cerro Chato y otros centros poblados. En el referido comercio se generaba gran parte de la transacción comercial, donde además los habitantes del pueblo y zonas aledañas se surtían de alimentos y otros insumos. Funcionó una oficina de correos, mientras que los granos, cueros y carne eran el común denominador en el lenguaje comercial de la zona. Hoy, en este lugar, el abandono ganó terrenos, mientras que la calidad del sinuoso camino vecinal que conecta al pueblo con la Ruta 3 no permite transitar con facilidad a los pobladores de la zona o a todo aquel que desee llegar hasta el referido centro poblado. Araújo se encuentra a mitad de camino, en un sinuoso recorrido que conecta a Queguayar sobre la Ruta 3 y Palmar de Quebracho hacia el norte de este centro poblado. Aquí no existe transporte urbano de pasajeros. Los vecinos reclaman ciertos servicios que por lo pronto no marcan la presencia que deberían de tener para los tiempos que corren. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos en Uruguay por Dentro a seguir descubriendo juntos mucho más del interior rural sanducero. Levitando en lontananza, liberando mariposas, rumbo al sol de la mañana. Luna de enero, que la vuelva a ver, niña del cielo, barcos de papel.
una crónica, compañero, para acá, para YouTube, de este y cielo. Estamos presenciando un arcoíris espectacular. Un fenómeno climático. Vamos a acompañar con el tema central del película El Mago de Oz. Thank you.
dejas arriba y vuelves. Ahí. Quinta y última. Están todos adentro. Agarraron. Llevan por delante.